Bueno, siempre al comienzo del año se empiezan con varias obras. En la localidad de hoy tenemos comenzada el tema de Cáritas, el Salón de Cáritas, se sigue con ese proyecto. Se va a continuar con la ampliación de la terminal de ómnibus para hacer un café en el lugar y para darle un poco más de vida a esa parte tan importante en las localidades, que es donde entra y sale toda la gente en general, que es donde para el colectivo, donde el paso de la ruta, que todos chusmean algo distinto a lo que es la localidad. Y se está haciendo también los estacionamientos de la jefatura de policía de la localidad. Uh-huh. Estamos con un plan Aurora, que en la primera etapa se ha cambiado el techo del salón donde funciona el PAICOR, y a pocos días más, apenas destraben los segundos fondos, se comienzan con los baños de la escuela primaria en su totalidad, nuevos en toda su totalidad. Y después seguimos trabajando como todo el año pasado, y lo tenemos planeado para todo este año, la continuación del cordón cuneta. Se hace con fondos de la provincia, y en vez de contratar a terceros, lo hacemos con mano de obra desde la municipalidad para que la plata quede girando en el pueblo y pueda dar un puestito de trabajo más a nuestra gente. Esto nos soluciona parte de la parte estética, de mejorar las calles de la localidad, porque después todo lo que vos le eches a la calle, el cordón cuneta te lo contiene y no te lo lleva el agua. Solucionamos mucho el tema de los desagües pluviales de la localidad, porque el agua corre con mayor facilidad, no hay tubos que lo traben, ni ramas, ni mugres. Así que bueno, de a poquito se va avanzando en estas problemáticas, que no son fáciles de solucionar por los costos que tienen, pero bueno, de a poco le vamos dando para adelante. Tenemos también un proyecto en carpeta que se está trabajando y viendo presupuestos de empezar con la sustitución del alumbrado público por alumbrado público con LED. En un primer momento estaríamos intentando hacerlo sobre los dos bulevares que tiene Ausonia, uno paralelo a la ruta y el otro que se dirige hacia la fábrica. Y después, bueno, con la política que siempre hemos tenido en seguridad, en salud, en ¿cómo es?, en cultura en la localidad. Gracias a Dios hoy tenemos los colegios, tanto desde el primario, secundario, jardín de infante, guardería. Todas las aulas cuentan con calefacción y aire acondicionado. Están todos en perfecto estado. Tenemos muchos pibes, a Dios gracias. Tenemos 120 chicos en el secundario, 120 chicos en el primario, hay más de 80 en el jardín, hay otros 30 en la guardería, y bueno, todo eso te demanda tiempo y esfuerzo para lograr llegarle a todos.